Bien, seguimos recorriendo tripulantes por el mundo. Estamos en Italia, recorriendo... Más precisamente en Verona. Sí, una de las ciudades pero más románticas del mundo, dicen que... ¿Saben por qué? Porque aquí en Verona está el balcón, el famoso balcón y la casa de Julieta. La historia esta famosa de amor, Romeo y Julieta. Bueno, Romeo también tiene su casa aquí en Verona. Pero lo más ahora, importante sí, siempre es la de todos Julieta. Quieren ver y sacarse fotos en el balcón, poner sus corazones, poner la, como los candados también. Así que es todo hiper romántico. Nosotros obviamente no podemos dejar de visitarlo y queremos compartirlo con ustedes. Lo que viene a continuación son estampitas y escrituras que dejan los enamorados, porque acá dice que van a encontrar el amor verdadero, el amor presente. Entonces colocan curitas, adhesivos y grafitis en toda la pared, y la lona al transcurrir un año se va modificando, o sea, se va cambiando. Y esto es lo que dejan. Chicles también. Bien, estamos ya en este lugar histórico, ¿eh? Esta es la zona más emblemática y más conocida, más visitada por los turistas aquí en Verona. Aquel es el famoso balcón donde estaba Julieta. Les cuento un poquito de en qué consiste este lugar. Esta casa de Julieta es un palacio señorial de origen medieval. Este fue reconvertido en un museo allá por la época moderna, en la cual donde se encuentra esta Piazza de la Verona, en este lugar donde la tradicional popular mezclado la realidad y la fantasía, sitúa esta casa protagonizada por la famosa obra de William Shakespeare con su título Romeo y Julieta. Bueno, estos son los otros candados que muestran justamente para demostrar su amor, ¿eh? Ya como ven, hay muchos candados. Por acá, hay más. Por acá también. Otra de las demostraciones de amor también es pegan los chicles. Ahí son muchos chicles. Está toda pared llena de chicles. Chicles. Por favor, respeto. No pegar chicle, ahí ya se me pegó un chicle. Wow. Ahí. Esa es la estatua de Julieta, hecha en bronce. Y la tradición dice que, bueno, que tienen que tocar el pecho izquierdo y va a atraer al amor. Al amor, al verdadero amor y al amor eterno. Ahí está, como ven, todos tocan el pecho. Como decía, ahí está, esa es la estatua de Julieta hecha en bronce. La tradición dice que hay que tocar uno de sus pechos y te va a traer el verdadero amor o te brindará el amor eterno. Espectacular estuvo la visita a la casa de Julieta. Mucha gente, hay que tener mucha paciencia para venir, ¿no? Yo no tengo, no soy una de esas que tiene mucha paciencia. Está abierto desde las 8:30 hasta las 18:30. El precio de la entrada, el billete te cuesta 6 euros. Es la entrada general para entrar a la casa.